En fin, bueno, qué pero es coñazo. que tengo que hablar de lo que he jugado, no de lo que has jugado tú. Entonces. Ya, también, tardaría menos, ¿eh? Pero bueno, qué bien te lo pasas, el Lazarín. Ya entre ves, los, tío. entre los Aquí con bongos y esas cosas, tío. y bebiéndome orines. Clara de huevo. Orines de mono, ¿eh? Orines de mono, aquí. Joder, macho. Rockstar de mango, para el que tenga dudas. Ya. En fin. Que es que a ti. Bueno, si me da igual. En fin, Aureal, tus tres jueguecitos. Ah, no, perdón, gol en las gaunas, ¿no? ¿Ha habido más? No sé, o menos, no lo sé. Pues mira, hasta que lo chafó Control, no pensaba decirte cuántos juegos son. De hecho, voy a hacer ¿Cómo? una trampa y al final ni siquiera son los que piensa Control. ¿Cómo? De Pues cantidad. ahí ha jugado alguien. Demasiada. A ver, que yo soy un poco retrasado. No digas tantas cosas porque no me centro, o sea, no proceso. Lo Sí, primero, no me importa demasiado lo que estás diciendo. Eso va a petar. Lo segundo, pero al fin y al cabo, tío, cuentas y ya está. Pero que estás intentando vacilar al Control. Ojo, cuidado. ¿Ves? Si Control no te pone una ya pantallita verás. de ningún señor. O cosas de esas. Pero bueno, No me la continúa. pone porque no es un cizañero de mierda como tú que estás deseando que todos nos llevemos aquí a la yugular. Y estás, No, 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 mira, no. mira cómo este. ¿Por qué no le dices a él? ¿Por qué no le insultas a él? Venga, dile, dile. Ataca. Ahí a Es lo mejor te ha que. calado un poquillo, ¿eh? Es que parece que estás. Qué bien. Tomo nota, Control. Tomo Qué nota. maravilla, tío. El número uno me da vergüenza, para que lo veáis, y ya si me da vergüenza a mí. No, 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 no. El número uno me da vergüencilla, pero hay que ser, hay que. Hay Yo que he ido. ir con huevos, ¿no? Claro, yo Hay que ser honesto, ¿no? me he ido a la lista de Steam y he dicho, ¿a qué juego le he hecho más horas? Y después, aparte, los que recordaba, ¿no? De Nintendo 64 y tal. Y que Así sean es. single player, claro. Sí. Entonces, pues, con 1527 horas, Dios, hostias, 1527 horas. tengo el Cookie Clicker. ¿El qué? Cookie Clicker. ¿Cookie qué? O sea, no quiero saberlo, No sé ni Sergio. lo No que es, quieres cabrón. saberlo, me gusta. Sergio, vete, 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 vete con los No gatos. voy a decir, o sea, no, no es un gran juego, o sea. Vale. Pero es el juego al que más horas le he echado, joder. Es que es lo que hay. Sergio, es hora de cenar. No quieres saber este juego cómo es, de verdad. Ponga ahí algo, ponga ahí un vídeo. Es ¿Un que es difícil de explicar. Bueno, es un idle game, que son estos juegos que qué? tú. ¿Un qué? Un idle game ¿Y son del game? juegos que tú no Que no prácticamente hace nada, ¿no? no haces Entiendo, ¿no? nada, prácticamente. Tú lo dejas y él solo, ahí está. Él Eso lo la juega. Ese es galletita. el juego, exactamente. Entonces tú vas clicando la galleta. Y con las galletitas, o sea, tú clicas esa galleta, ¿no? Entonces eso hace que hornees galletas. Y con las galletas que horneas puedes comprar, pues, abuelas que te ayudan a hornear más galletas, un templo, un montón de cosas, un montón de edificios que lo que hacen es multiplicar el número de galletas que haces por segundo. Aquí la fricada es intentar llegar al máximo de galletas por segundo. Va a ahorcarse en cualquier momento. Parte la polla. Tu Mega Drive lo metes con un calzador de tres pares de cojones. Y como, pero claro, yo dentro de lo que cabe, el catálogo mío es más grande. Lo tuyo, como está más limitado, pues metes cada pedazo de truño, tío, ahí con lo Ay, que qué sea, bien mi chistecito. Voy a buscar mi chistecito de Mega Drive. Ah, sí, ahora puedo meterlo, mi chistecito de Mega Drive. Qué bien. no te imita tan Muchas mal, ¿eh? Al gracias, final. Aureal. Muchas A mí me gracias, hace, qué yo creo que me mono. imita como el culo, pero a mí me hace mucha Sí, gracia. sí. Pero. No, es que es la voz que pongo siempre. Si tengo que imitarte a ti, tengo que hablar como Rockefeller. Yo no. Tu Mega Drive lo metes con un calzador de tres pares de cojones. Y como, pero claro, yo dentro de lo que cabe, el catálogo mío es más grande. Lo tuyo, como está más limitado, pues metes cada pedazo de truño, tío, ahí con lo que Ay, qué sea, bien ¿eh? mi chistecito. Voy a buscar mi chistecito de Mega Drive. Ah, sí, ahora puedo meterlo, mi chistecito de Mega Drive. Qué bien. No te imita tan Muchas mal, ¿eh? Al gracias, final. Aureal. Muchas A mí me gracias, hace, qué yo creo que me mono. imita como el culo, pero a mí me hace mucha Sí, gracia. sí. No, es que es la voz que pongo siempre. Si tengo que imitarte a ti, tengo que hablar como Rockefeller. Yo no. Se Pero veía bueno. menos borroso el cuello. Se veía un poquillo más. No borroso. Tú fíjate qué manera de lagar. Sería menos borroso. El hijo de puta que juega a juegos con dos frames de animación el protagonista principal. Con muchísimos. ¿Sabes? Lo El de la máximo que estelita acepta. azul, el de la estelita azul, que salga otra vez. Qué asco, tío. Que te venga el flashback de Vietnam, Sergio. Recordarlo. Madre mía, tío. Sí, el del Chips Ahoy, ese simulator. Sí. Qué sinvergüenza, tío. Tendría que estar callado todo el puto rato, tío. Sí.
Madre mía. Prosigue, prosigue. Pues eso, que para un juego que tiene ya sus 25 añazos, está... va a beber una con la careta. Increíble. La lió. Pero ay, estaba ya tan mimetizado el tío que... Se creía que ya era su cara. No mal que no me ha caído agua, yo creo. Ay, por favor. Ya te van a coger para... Te van a coger para Watch Dogs 4. Sí, por lo menos, ¿eh? Joder. Sí, qué fallo, tío. Ay, sí, sí. Madre mía. Perdón. Que no he calculado bien. Perdón, que ha sido glorioso. Bueno, lo bueno es que ha habido poca gente que se ha dado cuenta. Que para los que se lo perdieron, que espero que sea prácticamente todo el mundo, porque fue absolutamente lastimoso, hay que presentar a don Carlos Torres, alias, Chips Ahoy, iba a decir Cookie Chris, pero no, me da lo mismo. El galletas, básicamente. El monstruo de las galletas. Que va a ser de ahora en adelante miembro fijo de Hadouken Rojo, que se lo ha ganado a pulso con sus mierdas de top. ¿Qué tal, Carlos? Un privilegio, estoy emocionado y, en fin, muchas gracias por este privilegio. Muy bien, hombre, confiésanos, ¿estás jugando ahora al Cookie no sé qué? No, de verdad que no, no, porque estoy intentando que la conexión vaya lo más fluida posible y no... Ay, es que claro, ese juego, efectivamente... Claro, es que atrapa recursos. Sí. Te tengo que, o sea, ¿quién ha puesto lo de sobrevalorado? Es control, es el gilipollas de Aureal, ¿no? Es la basura de aureliana. No, yo no lo he puesto. Yo he puesto el comentario, lo he publicado, pero yo no lo he escrito. De verdad que ha sido control. Es que no sé quién ha puesto esa gilipollas. Claro, yo no he sido. Ocarina es de los juegos más sobrevalorados de la historia. Es que no tiene ni puta idea. El que ha escrito eso no tiene ni puta idea de nada. Levantaban las rocas. ¿Quién ha mola, sido? ¿Quién mola ha sido? Porque... ¿Quién ha fumado en clase? A ver. Mola porque un poco más, si se da cuenta, ha pasado mañana, ¿eh? Me cago en todo. Me cago en todo. Madre mía. Es como el gag ese de Homer, que está ahí a las 3 horas. ¿Qué dice que soy yo lento? Y lo dice al cabo de 3 días. No, lo reivindica. Es como los terroristas, como un terrorista hijo de puta. Ese control, lo está reivindicando. Ahí he sido yo, así como sacando pecho, he sido yo, a ver qué pasa. Mía. No, pues a ver, he estado jugando a mucho. He flipado con el Wave Racer porque no lo jugaba Wave desde... Wave Rage, perdón. Sí, Wave Rage, sí, no, sí. Escuche la voz de los super tacañones. Acabo de matar. De esos juegos en los que siempre se cae el suelo por el que pisa el héroe, que es como de, joder, tío, ya me lo has hecho 14 veces, no me lo hagas más. En esta misma, sí. En la última hora, se ha derrumbado el templo ya varias veces. No, tiradlo ya, hombre, ¿no? Tira este tío, que Nathan Drake, tío, es un arma de destrucción masiva, es un pavo, tío, donde pasa. Nunca pueden contar nada, tío, de lo que ha hecho porque no hay pruebas, tío, porque literalmente claro. Las ha destruido todas. Me voy a bajar a dos perros, vale, vengo en 20 minutos. Muy bien. Os dejo, voy a poner el sustituto. Espera. Ponle. Fin, que mientras lo pone, Phil Spencer, que ha dicho que. Ostras, cuidado. Es el maniquí que uso de soporte para las VR. Y sale más barato que un soporte oficial. Es como tu hermano. Lo único, la cinta. Se la distingue. Parecemos gemelos. Sí. Y este, bueno, porque lo juego con colegas y ya está. Esto es como oye, nos bajamos ahí al parque a tomarnos una cerveza. Y dices, mira, me apetece una puta mierda, pero por veros la puta cara, me bajo. Pues esto es igual. No sé. Sí, a ver, la analogía. Me he quedado flipado. O sea, la analogía, ¿cuándo será mía? Esto es el típico juego que es gratis, además, que quieres que, jugar con tus colegas y dices, ¡echamos un Destiny, tío! Y te dices, pues el Destiny te lo puedes meter por el culo, pero podemos jugar a esto. Madre y mía. Pasa el ratito jugando juntos. ¿Cómo lo ves? Y a ver, siguiente. Este a lo mejor causa un poco de controversia. Bueno, pero con los de antes no ha dicho nada, así que con este va a ser la hostia. O sea... Pero con este a lo mejor sí. Super Mario Galaxy 1 y 2. Vete a tomar por culo, tío. No me desconecto por respeto. Sinvergüenza. ¿Eres un sinvergüenza? Esto es una puta mierda. Que es... O sea, es igual de futurista que Star Wars. Es una puta fantasía. Pues me da la razón. Entonces de la razón porque ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Entonces está bien. A ver, va de una galaxia de fantasía, pero va de una galaxia a otra.
O sea, la ambientación es futurista. Que lo he dicho, oye, ya, la ambientación es futurista. ¿Sabéis ni qué cojones? O sea, ¿es futurista porque hay un señor vestido de fontanero que salta? ¿Qué futurista es eso? A mí, me jodas, fuera de coña. Oye, o sea, estamos hablando de que Last of Us no es futurista cuando es un futuro cercano. Y sabemos que es un futuro porque es postapocalíptico y han pasado no sé cuántos años. Que es importante, esto... chicos, que es importante esto, que no encuentro en la aplicación la opción de llamar a la policía al 112 desde aquí. No, joder, que es urgente. Llama. Hay que llamar a los geos ahora mismo para que se lleven a este sujeto. Madre de Dios. Tío. Ni de coño. O sea, no puede entrar. No entra. Yo creo que sí. ¿No has metido Super Metroid? Reconozco que por los pelos. Pero yo creo que no has metido el Metroid. Del culo de Mario. ¿Dónde? No has metido el Metroid por vergüenza torera, cabrón. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no has metido el Metroid? Ah, que viene ahora, ¿no? Hombre, por supuesto. Pedazo de cabrón, tío. No, claro, es que si a este le dedicas 857.000 horas y al de las putas galletas con las abuelas y tal, 2.000, pues. El de las galletas siempre está ahí. Yo no lo menciono, pero sí, que sepáis que siempre está ahí, ¿no? Y lo sé, si ahora se te oye el tiquiteo, tiquiteo, estás ahí creando abuelas para que te ayuden a cocinar, ¿no? Eres un puto sinvergüenza, te lo he dicho, ¿no? Eres un sinvergüenza, ¿no? Madre mía, macho. En fin. ¿Qué te parece, Marcos? ¿Tú conocías, por cierto, conocías este personaje? ¿O no tenías el gusto? No lo sé, ahora mismo creo que no, pero lo mismo sí te he visto en algún momento. A mí me suena muchísimo, tío. Y cuando vi la convocatoria esta de te suena, ¿eh? De la esta, me quedé como, hostia, que joder, que yo llevo poquito tiempo en los medios. Y Marcos, no, Marcos me suena. Claro, lleva mil años, no lo digo. Coño. Pero sí, sí le he visto por ahí, que hijo de puta el tío. Eso me dice las mujeres, Marcos me suena. Sí. Es que lo de Carlos es muy grande, le suena un poco de él. Eso me pasó con Bruno, tío. Eso me también pasó te sonaba, ¿no? Un poco. Me pasó que la primera vez que estuve de jurado en los Talents, me dijeron, tienes que preguntarle a Bruno de no sé qué. Y entonces yo, claro, al resto de periodistas le digo, oye, el tal Bruno, y claro, se me quedaba con una cara como diciendo, tío, ¿no sabes quién es Bruno? Hostia. No, estoy ahí metido en mi mundo. Soy un malo para estas cosas. De ponzoña. Hombre, pues es un trono que te has sacado tú de donde sueles poner el router, es decir, que te sientas encima de él. Así que no me importa mucho. Ah, bueno. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hasta ahora, o sea, Aureal, los tops de Aureal son bastante top, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que es el top ponzoña. Sí. Está ahí. Guardo en un rinconcito muy especial de mi corazón Metroid superhéroes, ¿eh? Sí, hombre, es que esto, hablar, esto sí que es el fue hablar máximo. De tal a tacones. Efectivamente. O sea, es insuperable eso, Sergio. De ponzoña. Hombre, pues es un trono que te has sacado tú de donde sueles poner el router, es decir, que te sientas encima de él. Así que no me importa mucho. Ah, bueno. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hasta ahora, o sea, Aureal, los tops de Aureal son bastante top, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que es el top ponzoña. Se sí, guardo en un rinconcito muy especial de mi corazón Metroid superhéroes, ¿eh? Sí, hombre, es que esto sí que es el fue hablar máximo. De tal a tacones. Efectivamente. O sea, es insuperable eso, Sergio. Y te dan la opción de que el oso se vaya vivo, tío. Y es la que tú escogiste, obviamente. Hombre, claro, yo al oso estuve esquivando todo el rato porque digo, yo al oso no le pego. Y tal, que no puedo, que yo no se fío a los animales. Curioso, qué curioso. Yo a la gente sí, a los animales. Claro, no. Claro. Sí. A la gente algo ahí habrán hecho. Tu límite. Algo habrán hecho. Claro. A tomar por culo. Es una pasada ir descubriendo. Es yo estoy ahora mismo bajo. Ir viendo un poco por dónde te puedes abrir camino, cómo hacer aumentar la esa. Por eso os digo que es un juego también un poco de puzzle. A mí lo que me fascina es la inventiva que tiene esta gente para ponerle título a sus juegos, ¿eh? Vaya hijos de puta, macho. Vaya jeta tienen, macho. Madre mía. Qué bien, muy bien. Está mejor de lo que parece, lo digo en serio. O sea, yo fui uno de está mejor de lo que parece, ¿no? Es que hijo de puta sinvergüenza. Qué puto sinvergüenza, tío. La cara de espanto, porque yo porque estoy disimulando un poco, tío, pero esto es la mierda. Es súper guay, pero está saliendo todo el rato en la pecera, pero eso solo en este nivel y en alguno más, pero no... Da igual. No se rompe la pecera y ya... Sí, claro. Mira, este es el pez globo, que lo que puedes es cubrir zonas que no hay agua, pues haciéndose... Globo el que llevas tú cuando jugaste a esto, cabrón. Está muy guay. Y bueno, es muy retador, es muy complicado. O sea, esto es denigrante, pero de verdad denigrante. O sea, es una cosa como el Dark Souls, digamos, de los PCs. Es poco. El...
Toma, ya. Coña, antes vamos a darle al a qué estamos jugando. Hostia, no está Lázaro. Pues Aureal, venga, tus putos tres juegos de siempre. A ver. Pues no, son cinco, aunque en realidad son tres, pero bueno. Está loco, tío, es que está loco, macho. No, soy un tío ordenado y coherente y que no voy a ponerme aquí a enrollarme. No, es voy que a mola, tiene aquí que serte. ¿Y por qué no dices dos? ¿Dos? Si eres un tío coherente, porque ordenado, dos. Porque dos es demasiado poco, porque dos es un poco ridículo. He jugado esto y a lo otro, a la venga. No, eso es falta de interés. No. Y claro, claro, claro. Y cuatro es una cosa, si nos volvemos locos. Nos explayamos, ¿no? Vale, en fin. No, pero luego dices que te interrumpo. Ya... A ver, sí, psicópata, voy a decir. Aureal. Sí, no, dale. Ya lo has dicho, venga. Que yo creo que le daba, yo creía que le daba algo. O sea, yo estaba pasando y estaba más pendiente cuando. Sí, sí, sí. De que si le daba un chungo o si. De lo que estaba diciendo el otro. El otro señor, mira, mira, ahí le tenemos. ¿Cómo hace con los ojos? Mira, está ahí tan solo y corriendo y dice, mira, vio ni cómo ando, mira. Joder. Ojo, ¿me compráis Dios que las mío animaciones son un poco Siphon Filter? Oh, ¡hostia! Sí. ¡Hostia! Es que parece que el tronco superior y el tronco inferior van... ¿no? Sí, van, pues, yo siempre creía que estaba como corriendo, como que le iba la vida en ella y que sí, dándolo todo ahí. Sí, sí. Otro juego hablando de todo un poco sobrevalorado. En fin. ¡Bionico Manco! ¡Qué maravilla! Muy bien, muy bien. Está aquí. El único, ojo, hijo de puta, el único mensaje medianamente decoroso que tiene del chat, va y lo clava, ¿eh? Porque es el único que lo ha jugado, seguro. Sí, está muy bien, de verdad. Está bueno. Voy a suicidarme. Ese lo he dicho yo así de viva voz al principio, ¿ah, sí? Pero que estabais, claro, estáis a otra cosa, pues sí, no me hacéis, tío, ni puto caso, pues os lo habéis perdido. Yo pero es que bueno, me quedo con lo de da cáncer de sida, es que esa expresión me hace mucha gracia. Eso es no muy, lo puedo buena, evitar. Muy buena. La ponen todo el rato y me descojone, entonces pierdo. ¿Qué está comiendo el puto galleta? Está comiendo, pero ¿qué hace, tío? Pero que está ¡qué maravilla! Galleta. ¡Qué maravilla! Tío, llamar esto gameplay me ha parecido un poco insultante. Sí, es un poco... Sí, bueno, regulardillo. Es porque es la sección, pero no... Un poco como Lázaro. Tengo muy buen recuerdo del Mark of the Wolves, que era el Garou que yo conocía y que me molaba, pero yo qué sé. A lo mejor es una castaña o a lo mejor mola mucho. No soy optimista con estas cosas hasta que no vea un poco. Ya. Ah, bueno, ahora a ti Aureal te la suda, ¿no? Ni te pregunto, ¿no? No, a mí el tráiler me parece lamentable, pero yo me fiaré de lo que le diga a Lázaro una vez esté listo el juego. Claro, de tu amiguito. Creo que sí, muy bien. Qué tontaco es. Tío, llamar esto gameplay me ha parecido un poco insultante. Sí, es un poco... Sí, bueno, regulardillo. Es porque es la sección, pero no... Un poco como Lázaro. Tengo muy buen recuerdo del Mark of the Wolves, que era el Garou que yo... conocía y que me molaba, pero yo qué sé, a lo mejor es una castaña o a lo mejor mola mucho. No soy optimista con estas cosas hasta que no vea un poco. Ya. Ah, bueno, a ti Aureal te la suda, ¿no? Ni te pregunto, ¿no? No, a mí el tráiler me parece lamentable, pero yo me fiaré de lo que le diga a Lázaro una vez esté listo el juego. Claro, de tu amiguito. Creo que sí, muy bien. Qué tontaco es. Yo creo que te has cortado el pelo, has cambiado el look para intentar pasar, ¿no? No, las vacaciones, no. Me he peinado un poquito, el calor, me habré duchado y entonces tengo el pelito un poquito, pero no, en realidad sigo siendo... No es para intentar cambiar un poco de apariencia, de identidad y esas cosas, después de la... No. Para que no me reconozcan, ¿no? Vale, en fin. Oye, vamos con la... Ah, bueno, ¿te he dicho algo a ti, Aureal? No, a ¿no? mí no, a mí que me den por culo. Venga, ve directamente. Cada día menos educación. Ya el próximo programa lo vas a presentar con gruñidos y ¿qué? Eso. No. Qué madre fuerte, mía, macho. La confianza da asco, ¿eh? Te enfrentas a Magneto y ya lo puedes coger como personaje seleccionable, ya es la leche. Ya, vamos. Y son dificilillos. Este es un poquito más accesible que el anterior, el primer X-Men de Mega Drive. Pero aún así son jodidillos y a mí me encantan estos. De mis favoritos de la consola. El vídeo que has puesto es fenomenal, ¿eh? Lleva bestia ahí saltando. No, porque le he puesto por el trozo de Magneto y el juego es lo que tienen los vídeos. No sé si sabes cómo son estos formatos que siguen a partir de cierta duración. Mira, no... antes ha salido Magneto y ahora el personaje es magento, ¿eh? Del color que tiene. ¡Joder! ¡Otro! Dios, madre mía,
Como un chinche. Pero va, o sea, ¿en el juego iba así o está acelerado el vídeo? Y lo digo totalmente. No, va así. Hostia, pues eso ya es un... ¿No? Eso ya es un... ¿No? ¿No? Ya está, no. No. O sea, ¿os fijáis en la mayor gilipollez que hay? Que es que me sonreía como una ratita. Pero lo ves todo el rato, lo ves todo el rato, tío. No, pero la música estaba bien. La música era la polla, lo arreglaba todo. Pues, vaya, eso te Spotify ya. Esto moraba un huevo, tenía unos jefes finales que eran... Había unos que eran cinco enanos sentados. Parece que está pagando una colilla, tío. Madre mía, qué sinvergüenza soy. Tengo un montón de patos ya en mi piscina y tengo les puedes cambiar el nombre, y tengo a uno que se llama Sergio, otro que se llama Ureal y otro que se llama Lázaro, y es que sois vosotros. O sea, cuando veáis el patito os va a hacer mucha gracia porque, en fin. Madre mía, pero... prefiero no verlo casi, la verdad. Y de hecho me empieza a causar cierto estupor pensar en ello. Lo que puedo hacer con los patitos, ¿no? Sí, la verdad es que bastante. Hay que explicar un poquito por si acaso, que luego llegan las sorpresas con lo de los superhéroes y mierdas así, que luego no quiero... Espera. ¿Qué pasa? Quiero que la audiencia sepa que lo estás explicando ahora. A mí no me has explicado nada. Mi frase decía el título del top y ya. Correcto. Bueno, pero te voy a dejar tiempo, no te preocupes, por si quieres rectificar. A ver, son juegos de puzzles, pero juegos de puzzles, evidentemente, entran Puyo Puyo, Tetris, Columns y ese tipo de puzzles al uso, pero también entran juegos tipo Portal, lógicamente. O juegos en los que los... ¿Qué pasa? ¿Portal no es un juego de puzzles o qué? ¿Qué pasa? Todos mis top son puzzles al uso y tengo una categoría especial con tres, digamos, puzzles narrativos. Vale, pues los trampa. Puzzles narrativos... Eso no es trampa, es un juego de puzzles... O sea, ¿el Portal 2 qué es? Pues un juego de puzzles en primera persona. ¿O no es así, pedazo de mierda? Pues ya está. Sí, sí. Eso es súper gratuito, ¿eh? Puedes explicar las cosas también cuando las encargas. Sí, es verdad. Sí. Lo da. Es que se lo expliqué a esto. A ti, joder, a vosotros sí lo expliqué, ¿no? ¿A Aureal o no? Sí. Pues ya está. Me vale. Programa que vamos a contar con el equipo médico habitual, salvo la basura lazarina, que está con la muela. Bueno, está hecho una mierda en general. Iba a decir con la muela, pero es que está fatal. O sea, está... Que a lo mejor no sale de esta. Eso que ganamos porque tenemos aquí al gran David Martínez para sustituirle. ¿Qué tal, David? Pues muy bien. La verdad es que llevo unos cuantos programas así como hinchándome de furia para meterme con Carlos, con el que creo que coincido por primera vez. Pero luego empiezas muy bien. Luego me ha parecido un poco mal y he dicho, venga, va. Sí, soy buena gente, soy buena gente, hombre. No, ya, no, hablo, con el hablo de tu criterio, no me gusta nada eso, Nada. De nada. Porque además, mi criterio también es buena gente. No, aparte, Carlos, no sé, para empezar, no lo llames Carlos, llámale Cookie, que si no me despido, o cualquier variante de esas. Es muy, ¿cómo decirlo? Es bastante asquerosín, porque no te das cuenta, pero te la mete por detrás. O sea, solo ataca un poquito, pero luego la va metiendo por detrás. O sea, lo digo porque eso de que es jiji, jaja, qué gracioso el acento ese que tiene y tal, igual. Pero luego es gentuza, pero de lo peor. Lo digo para que lo sepas. Sin querer, sin ánimo de meter cizaña esas cosas, ¿eh? No, en absoluto. Sin ánimo. Correcto. Y no sé, a mí es que estos juegos de no pensar, es que me gustan. O sea, de vez en cuando me gustan, o sea, me entretienen. O sea, dar hostias, te entretienes en dar hostias. Es un para juego la, de Play 2. Como le meten a Simulator y ala, ya está. Es un juego de Play 2, pero no pasa nada. O sea, correcto. Es una locura ahí de disparar y a lo loco que... Que no está mal. Bueno, que, lo loco. En el género. Bueno, sí, me lo puse en difícil y no. Una parte que me caían las hostias, me matan hasta los grillos, tío, en los juegos. Eso... Los ítems de este juego son una genialidad, muchos de ellos, y se podrían traer aquí. Pero yo, en contra de lo que habéis dicho antes, voy a traer a colación, y ojo que esto viene hasta con performance. Adiós. Cuidado. Madre mía. Claro, el caparazón azul. Es el ítem de loser, solo te lo dan cuando vas con el último. No, es de loser. Jodes a todos. O sea, es de troll. Más gente. Es de troll, exactamente. Y eso es lo que me gusta. Me voy a quitar esto que llevo todo el programa pasando calor para hacer ese momentazo. Ojo. Que la gente recordará durante toda su vida. Bueno. Ha sido impresionante, ¿eh? Tú, Galleta, que te ríes mucho, no sé qué.
¿Qué está jugando? ¿Qué está jugando? Me ha recordado a un profesor de EGB, ¿eh? Ahí. Sí, sí. Que te ríe mucho. Cuéntanoslo. A ver, no, sale la pizarra. Estáis diciendo. Cuéntanoslo, que nos ríamos todos. Estáis hablando de huevos tiesos y del peseta y no sé qué. Pues, está, me río, jugando, claro que me está río. Jugando, está jugando otra cosa. O sea, no, está ahí, no, pues eso. Huevos tiesos. Lo dice el que juega al Survivor. O lo digo, una cosa importante es esa, que son, o sea, que conozco juegos muy malos de Sega, pero pongo juegos que he jugado, que en algún momento me han interesado, ¿no? Y que me he chocado con que mucha gente los ponía como buenos juegos. Chocado, te has dado un chocazo. Está bien el juego, sí, que sé que está loco, tío. Es lo más simplón de la historia. Madre mía, tío, no sé. Impresionante. Lo bueno de los top de Carlos es que a veces son indistinguibles. Son como reversibles. Como las sudaderas estas. Reversibles. No sabes muy bien cómo va la cosa, tío. Eso está guay, me gusta. Esa locura por jugar a, pues eso, como jugarte un Spider-Man o jugarte. Hostia, tío, nunca me han hecho ese chiste. Os lo podéis creer, tío, en la vida, ¿eh? No. Es la primera vez en mi vida que hice ese juego de palabras, tío. Pues jamón de Dios, está bien, ¿eh? Oye, yo me quito el sombrero, ¿eh? O sea, además es como nombre de lore inglés, ¿no? Es Borjamón de York, ¿sabes? Como que esto de los chistazos, constantes es culpa de Lázaro en chat, ¿no? Un poco. Claro, tío, el juego de palabras, sí. Siguiente. A ver, sorpréndenos. Sí, este yo reconozco que es un poco trampa, pero lo tengo que meter. Y yo cuento con Aureal. Soul River. ¿Qué te parece? ¿Lo compras o no? Perdido. Vampiro, y para mí los vampiros son animales. ¡Ah, ya! Venga, tío, joder. Sí. Estaba a punto de no meterlo, me he dicho, joder, para mí un vampiro es un animal. Y en este caso es un vampiro... Sí que eres un animal, cabrón. Sí. Yo super no, o sea, que no tiene ni puto sentido esto, tío. Los vampiros, super, ¿no consideráis vampiros, o sea, animales? No, los murciélagos sí, los vampiros sí. No. Los vampiros no. No, qué va. Los zombies, pues, son animales. Diferencia de criterio. Los zombies son animales. ¿Una caca de perro es animal? No, un vampiro es un vampiro. No es, estamos de acuerdo que un vampiro no es un humano, ¿no? Entonces es un animal. No, es un for fiesta, un vampiro. Para que no lo conozcáis, porque este juego, como os digo, está ahora súper de moda en Steam, es un simulador inmersivo. O sea, es como estos juegos. Venga, tío, un simulador. No te inventes las cosas. Son cuatro putos patos en una piscina, tío. Simulador inmersivo, tío. La gente dirá que, pues eso, tío, los que lo están viendo todavía, pero lo de poca, tío, hostia, ¿qué quiere decir eso? Es una mierda. No. Patos ahí en la piscina, coño. Es como simular cosas inertes. O sea, pues hay juegos, pues eso, ¿no? Está Rock Simulator, por ejemplo, que es de simular ser una roca, o Mountain, que es de simular ser una montaña, que yo a ese le he metido decenas de horas, es una pasada. Está el Tree Simulator, que también mola mucho porque tiene online y le da cierta cosilla, ¿no? Claro que sí. Pero os quiero comentar una cosa de este juego, porque a simple vista pues puede parecer, pues eso, está ahí en una piscina de un chalet mirando cómo de vez en cuando aparecen patitos, ¿no? Porque el juego va de eso, o sea, el juego va de que cada 5 minutos o así se spamea un patito nuevo y que cae en la piscina, y tú lo único que puedes hacer es mover la cámara y escuchar lo que suena en la radio, que es así una música de chill out, muy relajante y muy tal, ¿no? Pero hay algo que este juego maneja muy bien, que no sé si estáis al día de este término, que es el FOMO, que es un término que se utiliza mucho en marketing. Escrito también, mitad buen hombre, mitad botarate sin rumbo. Este hombre, pues, pero vosotros le visteis en los Game Awards ahí sentado, tío, que no había nada de ellos además. Estaba sentado riéndose ahí, aplaudiendo las cosas, tío, como diciendo, ¿dónde estoy? Si no hay nada mío por aquí, ¿qué ha pasado? Y que el hombre sigue siendo incapaz de gestionar todos aplaudiendo los las cosas. Sí, sí, aplaudiendo, es así, cualquier cosa. Que sean también mecánicas de combate y eso, pero paso mucho. O sea que no, he acertado, te la suda. O sea, vale, sí, más bien. No sé qué, vale, te agradezco que la has intentado endulzar y tal. O sea, vomitarlo cuando dices, ya está. Pues tomar por culo. Vamos al momento que estamos esperando todos. Hadoken TV, Resident Evil, la serie esta que acaba de estrenarse, bueno, no sé cuánto lleva en Netflix, pero vamos, más o menos, no sé cuánto llevará, una semana o así o más. Dos semanas, me vale. Yo
A ver, he de decir que la corriente esta que había en contra, que si la serie peor valorada de la historia, no sé qué, dije, esto no puede ser para tanto y tal. Entonces, no tenía pensado verla, menos a corto plazo, y he dicho, vale, la voy a ver. He aguantado capítulo y medio y me parece una de las peores mierdas que he visto yo, pero no solo de videojuegos, sino en general. O sea, tal cual. Me parece un auténtico desastre. Y ahora me expando. Don David, ¿qué te parece? He aguantado un tercio del primer capítulo. A ver, siguiente, Posttrauma. Que por cierto, este juego es de un estudio español. Este juego parece protagonizado por Bruno Sol. Un poco, pero sí. Achinado, ¿a que sí? Y un poco, con un poco más de tripa, de decir, bueno, tampoco es que este sea una selfie de Brunito, ¿no? Pero bueno, sí, mira cómo corre Bruno ahí por los pasos. Vale. Sí. Eso fue una puta revolución, era la hostia. Pero bueno. Joder. Así que, mira qué mierda dio el chimpancé con el bastón. Qué asco de juego, tío. Qué puta basura, tío. Joder. En fin. Y el número ahora... uno, ¿no? El option de Gradius, Salamander y Nemesis. No me lo puedo creer, cosas. Tío. Ah, el option. ¿Te lo he pisado o qué? ¿El option? No exactamente. Ah. Porque yo es que he hilado muy fino. Ya. Y he estado... Lo más acojonante es que está a punto de meter el option. Estaba entre el option y lo que he metido, tío. Así es que el option está guay. Es un bicho que te persigue y que dispara lo mismo que tú. Era una cosa que en aquellos tiempos era hostia. Porque la bolita del R-Type, que a lo mejor la has metido, también está ahí. Lo he pensado, pero no, es que lo... Joder, es que estoy súper orgulloso de mi top. Estoy dejando de... ¡Qué asco! ¡Qué cabrón! Luego ya veremos el contenido así. Mi porra son entre 2 horas y 2 horas y media. Ahí lo dejo caer. Yo... ¿Cómo lo veis? A ver, Fontaneda, yo... ¿cómo lo ves tú? 3 horas mínimo. 3 horas mínimo. Bueno, no sé yo. ¿Conociéndolo? Yo te aseguro que a 2 horas y 20... Yo no voy a estar. Cierra el chiringuito, ¿no? Ya a las 2 horas y 20 se me va a ir la luz. A ver si también me acompañáis en esta. Uy, mal. Eso ya es que mal. Mi top 3 es Samba de Amigo. Qué asco le tengo como sustituto de basura, de asco. No, me da un asco este juego con las maracas que sale de tal. Bueno, es bonito, es bonito, no te gusta el bonito. Me da asco. Te da rabia porque Nintendo se arrastró y lo copió con el Donkey Kong. Basura. Por ahí. Basura infecta, la misma mierda. Sí. Había un juego que me encantó, es de los primeros juegos musicales que jugué. Las maracas me parecía... O sea, quiero decir, la hostia, uy. Pero vamos a ver, es que utilizar como controlador unas maracas, o sea, me parece correcto. Increíble. O sea, a mí por me concepto me parece lamentable, para empezar. Bruno lo está flipando. No, no, a ver, es el único juego musical que tenías que puntuar poniendo pose al final. Eso ni el Guitar Hero, ni afortunadamente. El Donkey Konga, eso es una maravilla. El concepto de hacer así, como esto la máscara... Es de decir... Que la redacción de Hobby, no voy a decir quién, dio lugar a auténticas, ¿cómo decirlo? O sea, bochornos, ridículos, pero absolutos y totales. O sea, algunas escenas lamentables, que supongo que si nos está escuchando alguno, tipo Akal, o tipo... Sí, o tipo Martínez sabe perfectamente de lo que estoy hablando y debe estar descojonado ahora mismo. En fin. Continúa. El diseño y es lo que os digo, la historia me está gustando mucho, atrapa bastante y eso, pero vamos, es un jueguito eso para entretenerte hora y media, disfrutar de la historia y poquito más. ¿Y esto es japonés o es occidental? Pues no lo sé, porque yo pensaba que era occidental. Pero que esos son juegos que hace Carlos o su familia. Pero en el vídeo, claro, en el vídeo sale el desarrollador y sí que tiene pinta de filipino, por lo menos, ¿no? O sea, que puede que sea asiático, sí. El juego, pero no. Asiático. Orientales, el Behind the Mugo. Behind the Mugo. Total. Que venía en un formato como si fuera una cinta de VHS, así. Ya, es verdad, sí. Sí. Qué guapo. Eso lo tengo venía... ¿Pero esa era la de prensa? No, era el juego de PC, venía así. ¿Ah, sí? O sea, no sé si luego hicieron una versión barata con el CD y ya está, pero este era como una cajita de VHS. Realmente no era una caja de VHS, pero sí tenía, o sea, era como lo imitaba el aspecto.
Y así me la traigo un día y... ¿Me la compro? Te la regalo. Si la quieres, te la doy. Hola. Hostia, qué... Oh, bueno, tío. Claro, joder, coño. Te como la cara. A tomar por culo. Claro, joder. No, si no es un juego, para mí no es un juego súper loco. La tengo ahí guardada, ah, pues yo qué sé. Porque me molaba el recuerdo, pero coño, si lo quieres tú, te lo a Sergio le ha dolido cuando ha dicho te la regalo. No, si son amiguitos, si es que está muy bien. Te lo han así en compartir de otro. Es fenomenal. Madre mía, y ya está. Correcto. Qué guay. En fin. A ver, Aureal. ¿Tú estás casi me tiro esta mierda sobre el teclado. Bueno, sobre el portátil. ¿Qué es, por cierto? Esto, no sé. Es Noco. Es una bebida. Es una bebida. Sin azúcar, carbonatada, con muchísima cafeína y overpriced, total. Pero es la edición, deluxe, la edición limitada Collector's Edition de un ataque al corazón. Te lo echa al Seat Panda y te dura 20 kilómetros así. Hombre, ¿sabes? Ya, mira. ¿Te gastas mucha pasta en esta mierda, no, Lazarín? ¿O qué? Pero sí, lo he robado. No, ah, bueno, vale. No, lo he comprado. Ah, no, yo me hubiera... Me ha dicho la del día, ay, ¿lo has probado? Es que es nuevo. Digo, hostia. Yo creo que sí, pero si no me acuerdo... Si la has comprado en día... ¿El excedente que quieren? No. Si la has comprado en día, no sé. No, la mía es no Contact. Así. También Contact. De día. Hostia, pero... Oh. Es que te hace Contact en el ventrículo y ya, claro, te deja de sitio. Pues uy, a mí con me, lo mola, me gustan, ¿sabes? Con lo que me gustan a mí estos los twin lo twin sé, lo sé. Pollales, tío. Esto es una maravilla, madre mía. Para ti, Goti, para ti, tío. Goti, para ti. Qué horror. Esto es carne de Game Pass, de... Sí, esto Game Pass, pero... De probarlo 5 minutitos y otra cosa. No sé, a mí me mola bastante la dinámica, ¿eh? O sea, por lo menos es bastante estético y me gusta la estética. Qué cabrón. Joder. La risa. Muy buena esa, ¿eh? El sci-fi de Asken. Muy bien. Este, joder, maravilla. A ver, Carlos, está a ti sí, ¿no? Tú estás contento. Ya no sabes a quién recomendarlo. ¡Socorro, Carlos! Por favor. ¿Tú sabes cómo viene la llamada? En esto tampoco vais a estar de acuerdo, pero bueno, me da igual. Tekken, ¿vale? Tekken. ¿Cómo? Madre mía, tío. El galleta empieza ya de varios. Ya... Sí, ¿Tekken? Sí. Yo, madre, bueno, el 1... Es peor que uno lo de Witcher, ¿eh? El 1 no lo practiqué, el 1 no lo jugué. ¿Y entonces cómo vas a hablar de mejores secuelas y peores secuelas? Y... No. Ah, vale. Ah, vale. Acláralo, bueno, coño, te explicas sí. Como el culo. Joder. Ah, claro, sí, discúlpame. Bueno, no pasa nada. Pues nada, pues aquí estamos, sin Aureal, pero con muchas ganas de disfrutar. Sí, con muchas ganas de hacer sangre ahí. Mira, ¿no? vengo a hacer publicidad hoy, mira. A mí me parece demasiado. Ojo, una crítica constructiva. Muy oscura para ser un grupo ultra pop. Popero. La tengo en blanco también, pero esa no me la pongo. Que hace tripa. Porque adelgaza. Ahí está. Ahí lo no llevas. En fin, venga, vamos a darle. Acojonante es la hecho, yo creo que el premio se lo va a llevar él, ¿eh? También te digo, aunque solo sea sí, por sí, yo creo que se lo va a llevar, pero es una de las cosas que no me convencen del juego, ¿eh? O sea, hay momentos en los que está muy vacío de banda sonora y luego hay un enfrentamiento, es como tun, 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 y es como dinámico y terminas a la, silencio, tío, la banda del pueblo, la banda del pueblo. Te lo juro que es como hay que grabarlo, bien, tal cual. Así muy bien, tal muy cual, dinámico, pero así. Hay como dos o tres enfrentamientos seguidos que pasa eso y dices. Hostia, lo has taroneado muy bien, ¿eh? Todos hemos sí, pillado es que, eso. Es que pasa tal cual. Muere el último enemigo y dices, cha-cha-chan. Se queda en silencio y suenan los grillos, tío. Y es como. El siguiente juego es un posible GOTY. Para este año, aunque ha salido con unas putas mierdas, tío, que es esta mierda, tío. Tú, una pregunta, ¿tú distingues? Sí. Es como, bueno, claro, es como Lázaro. Es que eso iba a decir que es un puto clon del Vampire Survivor. Eso totalmente, igual. es un clon del Vampire Survivor, pero está más centrado en oleadas, tiene esa particularidad. Después también es más profundo en cuanto a crearte tu propia build y demás, tiene más profundidad.
Y aparte, bueno, el hecho de que eres una patata que va a salvar al mundo. Que eres una patata. Yo también veo huevos. Brotatos, madre mía, tío. Brotato, se llama Brotato, sí. Se me había olvidado comentarlo. Que sé que la gente va a seguir sin entenderlo, pero yo lo. Yo, disculpadme, pero tengo mi propio criterio y lo voy a seguir reivindicando, ¿no? Y mi puesto número 6 es, obviamente, para mi querido Buscaminas, ¿vale? Estoy viendo a Lázaro echarse las manos a la cara, menos mal que no lo estoy viendo en este momento. Ya, la muela ya no le duele. ¿Qué hace aquí esto, Aurean? A ver, cómo te estás mordiendo la lengua por no soltar mierda, pero te acabas de acordar. Es verdad que dijo que eran juegos que le gustase. No puedo, ataqué. Mi sinapsis, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Pero a mí los juegos hechos con 2.5 píxeles gigantescos. Pero es que no. Que ibas a lo personal, no. Tío. Le he dicho, me cae muy bien y tú. No, yo estaba. No, que va. Que no, puto WhatsApp. Que era cumulative. Era ya porque. Es cumulative. Pero es como una barra de resistencia. Yo voy aguantando en basura hasta que llegue un momento y ya no puedo más. Es como cuando el Link está escalando tal y se resbala, pues yo lo intento y llega un momento y ya me hundo y ya no puedo más. Entonces, Origins, perdón, que la tenía ahí empezada y también lo estuve dando ahí un tientito, tío. Muy bien, Lázaro. Y joder, es un buen juego. Muy bien por el juego, por la saga y porque está jodiendo a Sergio. O sea, 3 de 3. Principalmente por la tercera, ¿no? Efectivamente. Qué maravilla. ¿Cómo enganchan con el argumento del juego? A mí por lo menos me flipó. Era de esta época que pensabas que iban a llevar la historia a buen puerto y todo iba en una dirección, ¿no? Se desarrollaba en broma, tío. Que era broma. ¿Ves? Mira, el espacio no es el futuro. El espacio estaba ahí. El espacio siempre ha estado ahí. Pero bueno. Vámonos. Habéis tirado todo el trailer hablando del Mario Galaxy. ¿Por qué el Elite Dangerous este no le interesa a nadie? Correcto. Para que te hagas una idea, el primer Elite fue el primer sandbox de la historia. Eso va a pesar. Y te suelta el rollo, ¿eh? Ojo, cuidado. No te creas que pasa al siguiente. El primer sándwich de la historia, tío. Exactamente. Después, esta es la última entrega. Ahora no está en muy buena época porque han querido meter que también puedas bajarte. Qué carajo, Sergio. Pero ¿por qué sigue? Déjale ahí que tire. Si queréis ser mineros espaciales y tiraros cientos de horas picando piedra, como he hecho yo, puede que haya alguna crítica, pero no me podéis. No me podéis decir que este no es el Wii Sports de PC, que es el Buscaminas. Mal vamos. O sea, si es el Wii Sports de lo que sea, mal vamos ya. El Wii Sport de PC, el Buscaminas. El Buscaminas. Buscaminas, tío, no me lo puedo creer, tío. O sea, juegas a la Buscaminas, tío. Juego clásico, puerta de entrada, importante para. Vaya basura, tío, pero ¿cómo me puedes meter el Buscaminas, tío? Minimalismo, a diseño por suscripción. ¿Pero qué ha dicho de Wii Sport? No entiendo, tío. No entiendo. El Wii Sport de PC. ¿Pero por qué ha dicho? ¿Has dicho Wii Sport por decir a un patrocinio? No, porque. Es el Dark Souls de los. Porque venía por defecto. Claro, te viene por defecto en el ordenador, en Windows, te venía por defecto. A partir del 89 te venía por defecto el Buscaminas y en la Wii te venía por defecto el Wii Sport. Es el Alex Kidd de PC. Exactamente. Eso además está como metido el Buscaminas, que eres qué puto sinvergüenza, tío. Maestro Cebolla, pero en un principio van a ser solo dos. Meten un pack, la auténtica mierda esta de Sony que nos quisieron meter, pero no. Loco Roco, el Parapa Basura personificado en esta pedazo de mierda y Patapón. Hay que meter a toda esta puta retaila de mierda para ahí acabar con ellos. Yo al Parapa le salvaba, pero lo demás yo lo dejaba ahí. Auténtica mierda. Personaje graciosete, impactante, esto lo que tú quieras. Loco Roco es una especie, pues, no sé muy bien lo que es, una bola ahí asquerosa, viscosa, amarilla. Es moco, con ojos. moco, tío. Sí, un poco de esa tal. Los Patapón, pues una tribu que no sabe muy bien qué es, con patas, un ojo, una cosa así que yo recuerde y poco más. Y sobrevalorado todo hasta límites insospechados. O sea, no sé cómo decirlo. Patatón, dice en el chat. Madre mía, tío. Pero patatón total, ¿eh? A mí me parece una auténtica basura todo esto. O sea, lo digo así, claro. Creo que fue una cosa como muy original cuando se lanzó, pero luego como juego era un poco mierda, ¿eh?
Ah, pero esto, había alguno que decía... Estáis metiendo todos en el mismo saco. Yo para para saco. Loco Roco en gameplay era mucho más complejo que Patapón. A mí me parece... El concepto era en sí es más que juego, meten... vamos. En la misma mierda, yo no meto nada, en el mismo saco, en la misma mierda, no lo distingo. Que Parapa era... A ver, no digo que es el mismo concepto de juego, porque no, pero es la misma basura. Maestro Cebolla, pero en un principio iban a ser solo dos. Meten un pack, la auténtica mierda esta de Sony que nos quisieron meter, pero no. Loco Roco, el Parapa basura personificado en esta pedazo de mierda y Patapón. Hay que meter a toda esta puta retaila de mierda para acabar con ellos. Yo al Parapa le salvaba, pero lo demás yo lo dejaba ahí. Auténtica mierda. Personaje graciosete, impactante, esto lo que tú quieras. Loco Roco es una especie, pues no sé muy bien lo que es, una bola ahí asquerosa, viscosa, amarilla. Es moco, con ojos. moco, tío. Sí, un poco de esa tal. Los Patapón, pues una tribu que no sabe muy bien qué es, con patas, un ojo, una cosa así que yo recuerde y poco más. Y lanzas. Sobrevalorado todo hasta límites insospechados. O sea, no sé cómo decirlo. Patatón, dice en el chat. Madre mía, tío. Pero patatón total, ¿eh? A mí me parece una auténtica basura todo esto. O sea, lo digo así, claro. Creo que fue una cosa como muy original cuando se lanzó, pero luego como juego era un poco mierda, ¿eh? No, pero esto, había alguno que decía... Estáis metiendo todos en el mismo saco. Yo Parapa le saco. Loco Roco en gameplay era mucho más complejo que Patapón. A mí me parece... El concepto en sí es que lo meten... vamos. En la misma mierda, yo no meto nada. En el mismo saco, en la misma mierda, no lo distingo. Que Parapa era... A ver, no digo que es el mismo concepto de juego, porque no, pero es la misma basura. La consola lleva jugador de CD. El Mega CD este que venden es solo de un trozo de plástico para decorar. Yo quiero el trozo de plástico. Eso es en Japón. Japón. Y corre antes de que. Porque yo el primero no lo pude pillar y ya está disparado. Y no traje el Occidente ni este tampoco lo van a traer. Claro, porque es que me mola mucho estéticamente ahí la Genesis con la Mega CD y todo. A mí también, pero macho, el primero nada. Traje unos pocos occidentalizados, pero para influencers como Sergio y esto. Hombre. Pues está mirando, lo hemos pillado y lo tiene, sí, lo sí, tiene. Sí, sí. Lo no hemos tengo. Pillado. Sí, sí, está ahí. Sí, sí, lo tengo, creo, por ahí está. Pero bueno. Luego, tío, no sé por qué cojones Capcom, tío, se empeña en no sacar la cara de Ethan, tío, que me parece enfermiza esa historia. Sí, es muy fuerte eso, ¿eh? O sea, tronco, que es que acabas ahí, que ves al padre tan en el que, y el padre siempre es con un bracito así, delante, pasa la barbilla, un tío que sí. Se cruza, pero qué puto problema hay en verle la cara, si además la hemos visto ya mil veces con los mods, tío. Y luego, en el juego en tercera persona... Si juegas el juego original en tercera persona, que es otra de las novedades que tiene, lo mismo, empiezas a girar la cámara, tío, y el pavo va como girando contigo, mirando para allá, para que tú no le veas nunca la cara. Y digo, pero qué tan feo es, tío, qué problema hay. Creo que, yo tengo la teoría de que no la tienen hecha, o sea, no la han modelado. Entonces, es una textura plana, entonces no la enchufan, tío. No tiene sincronía labial. Sí, es posible. Claro, puede ser. Es lo que hay. Así muy que... bien. Acabas de ganar puntos. Muy bien, Carlos. Bien, eso sí, con Aureal has dejado. De Nintendo. Antes has subido con Wake, con Alan Wake, y ahora ya la has cagado. Ha puesto la cruz. Perdonadme un segundo. Mira, ha pasado aquí la bala. Total, como el de Matrix. Nada, deja. A ver si la próxima tienes más suerte. De matar a arañas. De matar arañas con distintos métodos y con armas cada vez más avanzadas. Y, como una sartén, ¿no? Como se ve en el vídeo. Sí, sí. Ya. Y es una chorrada enorme, pero es muy entretenido. Y es para no pensar. Tal, está bien. Yo digo, creo que te va a gustar mucho, sí. Sí. A ti también, ¿a que sí, Lázaro? A nosotros nos va a entusiasmar esta base. Estoy ahora mismo... Y no tenéis nada mejor que hacer que jugar a estas mierdas. Y pregunto, ¿eh? Simplemente por preguntar. Pues no, porque no nos llega tu correo de decir, tenéis que jugar a esto, tenéis que jugar a lo otro verdad. Que yo diga. No. Eso sí, no. Mal. Kill it with fire, qué bien. Este es free to play, ¿no? No. Total. ¿Pagáis por esta mierda? ¿Cómo mola que dice? No.
Más de 10 cuestas. Más de 10 cuestas. ¿Visto la calidad que tiene? ¿Pagáis más de 10 euros por esta pedazo de... Tú ni de coña, ¿no, galleta? Yo no lo tengo en la lista de deseos. No, yo no tengo en Game Pass, que voy a pagar yo por esto. ¡Ah, está en Game Pass! ¡Ah, está en Game! Se le ha iluminado los ojos, ¿eh? Ya tiene plan para esta noche. El fin de semana. Lead with full. Muy bien. Dos horas y pico, tres horas, decía. Dos horas y pico, cuatro. Una poch. Esa es mi, no, esa es mi estimación. Acaba, no acaba el día 30. Ya te lo digo. Acaba el año que viene. Ya verás. Vamos a ir sacando las uvas, ¿eh? Aquí. ¡Hola! En fin, que está. Ah, coño, número uno. Número uno, es que esto ya me sale del alma. Voy a poder ir a por un original. Daos cuenta, antes de que suelte su basura de lista, daos cuenta. Venga. Ha dicho Elden Ring y God of War. Y dice, oh, qué sorpresa. O sea, y entonces, si dices eso, es mal. Pero si dices otro, también mal. Porque, hombre, si no coincides al 99,9% con lo que tiene Sergio escrito, está mal. Oye, Alejandro, aunque coincidiese, fuese. Los motivos serían diferentes. Claro. Que no sé qué, que no tiene criterios. Sí. El problema que tenéis vosotros normalmente es el orden, os lo digo siempre: es el orden. No tenéis criterio dentro de vuestro criterio, es a lo que me refiero. Que es lo que me. Lo que me enerva. Lo tendré en cuenta para los demás campos de vida. En fin, qué amable es Aureal. ¿Está bien, Aureal? ¿Qué está bebiendo, Aureal? Porque se te ve... Pues mira... Aureal Lazarín, pero como estoy dando la brasa ya, pues tampoco... ¿Qué tal? ¿Qué pacha? Aquí estamos, ¿no? A mí me ha faltado una siesta, ¿eh? Lo siento si estoy un poco empanado, pero... ¿Pero no te ibas a tomar el café ese blanco asqueroso que te tomas o...? No, hombre, no. Es que he comido como un tigre al borde de la muerte por inanición. ¿Has comido por curiosidad? Tengo curiosidad. Me he hecho un plato de pasta que podría haber alimentado a todo el edificio, básicamente. O sea, muy bien. He dicho, nada, si tampoco es tanto lo que se hace siempre con la pasta. Sí, la pasta engaña. Y casi, bueno, estoy a punto de vomitar. Si veis que quito la cámara ahí o que salgo corriendo así, dije, me vomito encima. No pasa qué bien, nada. Qué bien. Por cierto, Aureal, ¿qué estás bebiendo? Que no me ha dado tiempo a verlo. ¿Es pues, nuevo novedad o no? Es el nuevo Diablo con sabor a mojito. Que está asqueroso. Hostia, es horroroso. Es horroroso. Yo lo he probado. Es una mierda. Otro que he estado muchísimo a esto de meterlo, pero a nada de meterlo en ponzoñez. Sobrevaloréis, de hecho, me parece el juego. Lo digo así, claro. Si no me van a llover las hostias. Pero sí. Me gustaba recorrer el edificio ese, cómo llegaba el hombre ahí descolgadico, meterte en las puertas. En ese momento dice, me meto en una puerta, esto es la hostia. Y no hacía nada, simplemente se ocultaba. Luego te escapabas en el cochecico ahí ese, cuando llegabas a los bajos del edificio. Me encantaba ese juego. Todo lo que sean esquemas así laterales de edificios abiertos, uh-huh, estaciones, cosas así. Pero aquí una cosa importante, y tengo que preguntar por si acaso, no sé, estás un poco senil y se te ha ido la pelota. Son juegos que te siguen molando ahora. Esta mierda te está gustando ahora. Sí, estaba pensando en eso. A ver, Sergio, sí, me sigue gustando, y no lo he metido de milagro, el Quix, para que te hagas una idea. Hostias. Pero bueno. Es que la luz se presta, ¿eh? Yo he quitado algunos porque no se presta. Qué maravilla, tío. En fin. Venga, va, arrancamos. En el 10, Uniracers, tío. Pero bueno. Es que la luz se presta, ¿eh? Yo he quitado algunos porque no se presta. Qué maravilla, tío. En fin. Venga, va, arrancamos. En el 10, Uniracers, tío. ¿A qué mierdas estás jugando? Pues a pocas mierdas, porque me fui a Huelva, ya sabes, a la playita, los choquitos y tal. Entonces tampoco le he dedicado mucho tiempo a jugar. Pero ha sacado tiempo para jugar a alguna basura en Steam Deck. ¿No? Exactamente. Correcto, ¿ves? Sí. Tal cual. En Steam Deck he jugado The Big Con, The Big C-O-N Con. Es un indie protagonizado por una niña. Está todo ambientado en los años 80. Y tu madre regenta un videoclub y como que unos prestamistas lo van a cerrar dentro de 10 días o tal porque debes $90,000. Entonces tú te dedicas, la única solución que ves es dedicarte a robar carteras. Para conseguir el dinero que necesita tu madre en 10 días. ¿Veis ahí la estética por un montonazo? De hecho, el gameplay... La estética es una cosa de locos. Las animaciones... Que os metáis con el gurriano. Esto es puro gameplay.
100%. Ojo, esto, ojo, ¿y qué quiere? No entiendo, no entiendo lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir que esto gameplay? O sea, ya sé que es una basura gameplay, pero... Madre mía. Con esto me dura la batería 8 horas, por lo menos, claro. Metroid Prime 4 sería una de las mejores noticias. Se le va la pelota, ya está chocheando. He dicho 2014, 2023. En 2023. Yo quiero que para 1984 anuncien el vídeo de Thriller de Michael Jackson y el Metroid nuevo. Bueno, va, que voy a la lista, que si no esto se hace eterno. Bueno, está sin gafas, tío. Espérate. Es verdad, este juego lo hubiera metido yo. Lógicamente no se me pasa por la cabeza meter semejante mierda, ¿no? Pero vamos, eso meto yo y estaría ahí dándome cera, tal. No, perdona. Primero, si metes este juego, yo te aplaudo. Segundo, no hables de clichés, que ya has venido tú con el amiguito. El amiguito. Total, total. No he jugado nada prácticamente. Yakuza, Like a Dragon. Y cuando digo nada es que ni siquiera ha cambiado el estatus de libertad del protagonista. Y fíjate que el Sol con esa toma de contacto inicial me chifla. Me chifla los personajes, el nuevo protagonista, el Ichiban. Y ya tenía ganas después de los Jammen de volver al rollo de los clanes Yakuza y todo esto. Ichiban y Chivienen, tío. Madre mía. Joder, esa es barata, barata y mala, ¿eh? Sí, lo siento, chicos. Joder. Ya, pero yo viajo con una mochila. Esto es bueno para que lo sepa la gente. Mi regla de oro es que tu equipaje te permita correr. Así que tampoco podía llevarme 32 cartuchos. Grandes frases para la historia, ¿eh? Está... Miguel Ángel se ha quedado, Aurelio se ha quedado flipado. O sea, siempre sirve. Está peor que yo. Vaya, si el viaje te permite correr, no sabes si vas a perder un avión, si vas a entrar en una zona de guerra. Yo, en fin, yo voy con una mochila y luego, claro, arrastro la maleta de mi mujer, la de mi hija, y no sirve de nada. Reducirlo todo a una mochila. Uy, de macho. Madre mía, tío. Pero han envejecido de puta madre. Estáis fatal, ¿eh? O sea, yo lo siento mucho, pero tú y el otro, madre mía, espero que venga José Luis porque empieza a tener un poco de miedo, ¿eh? Como esto se prolongue... Vamos, que tú eres un ejemplo de normalidad, ¿eh? Tú eres un ciudadano... ¿No? No sé si de normalidad, pero, ¿cómo decirlo? La locura psicópata que tenéis vosotros no la tengo, yo creo, ¿eh? O sea, puedo estar loco, pero en otras historias así, ¿no? O sea, madre. Ya vendrás cuando haya el apagón tecnológico y digas, ahora necesito a alguien. Sí, sí, sí. Eso sí, eso me pega. O sea, si pasa algo raro, yo voy con Aureal. O sea, Aureal le tiro ahí como si fuera un perro, lógicamente, ¿no? Y luego si tú eres del mismo palo, pues guay. Ahí estoy rodeado de gentuza, pues eso, pues bien. O sea, gentuza buena en este caso, ¿no? Pero bueno. En fin, prosigue con tus historias. En el chat ha gustado, ¿eh? Tu regla de oro esa de la mochila y correr y tal, está arrasando. Bueno, claro que sí. Es que la parte jugable es casi nula. O sea, es una película interactiva, vaya. Es menos interactivo que Detroit. Y que ya sé que es como vuestro límite, ¿no? Vuestra línea roja. Está ahí, ¿Esto está muerto loco o qué? ¿Tú te estás inventando las cosas sobre la marcha, puto galleta? Un poco. Es que claro, tengo que echar el vídeo para atrás y digo lo primero que me sale. A veces no serán cosas ciertas. Muy, nada, ni cierta ni coherente. Bravo, tampoco, muy bien. Tampoco me pidáis eso, yo qué sé. Y son muy repetitivos, que son muy fáciles y al final dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, al final, en conjunto, lo he metido en el top porque de lo que he jugado, ya os digo, que tampoco he jugado demasiado, me ha molado. En conjunto, bien. Ya sé cuál es la táctica de Fraile. Ha jugado 10 juegos y ha metido los 10. No. He dejado más fuera, de hecho. He dejado más fuera y luego he metido en los peores. Me parto el nabo. O sea, yo que estamos con las trampas ya, ¿eh? ¿Por qué? Y el peloteo, trampa y peloteo. No, he estado a punto de no meterlo por tema de peloteo que me da mucho asco, pero es que es verdad. O sea, sobre todo el que dice cáncer de sida una y otra vez, es que yo me descojono. Solo por ese, ¿no? Sí, yo solo por eso. Es como los niños, cuando están viendo caca, culo, pedo, pis y lo ven una y otra vez, pues yo lo mismo. Veo cáncer de sida y me descojono todo el puto rato. Correcto, sí. Es así, es lo que hay. Tienes tu pequeño corazoncito, Sergio, ahí. Sí, pequeño correcto, corazoncito correcto. Lleno de cáncer de sida.
Pues sí, un poquito así, pero bueno. Y eso contrasta con el número 9, que es... Nah, a ver si tú luego improvisas. Yo tengo varios ahí, por si acaso, me van pisando. No digas eso, Carlos, que tú me has quitado uno antes de empezar el programa. No, lo he cambiado. ¿Lo has visto? Ha dicho, hostia. Yo lo he cambiado, pero bueno. Bueno, venga, va. A ver. Mi top es Aureal. Muy aburrido, ya lo aviso. No pasa nada, el mío también. Pero bueno, Aureal, voy a contar los juegos de Nintendo. A ver. Pues hay muy pocos, Hay muy poco de Nintendo. No me lo creo. Te lo juro, hay poquísimo. Ojo. Anda, que ha empezado ya. Hostia, Red Faction. Sí, claro, porque vamos. Tú sigues hablando como una cotorra, pues yo... Joder. Dicho, anda, no te calles la puta boca. ¿Qué ves? Si está en la lista de Sergio, no hay problema. Correcto. Sí. Hombre, se acaba de enterar. Esto funciona así, Carlos. Claro. Te ha costado, Acabo de caer mi cuarto programa, pero... Te ha costado. Bueno. Los hay más rápidos, pero bueno, no está mal, No está mal. Vaya basura de juego, tío. Es una pasada de juego, Lázaro, Eres un punky que lo mata un mafioso y luego vas a la casa del mafioso y tienes que putearlo. Mareo de juego, ¿no? Provocando poltergeist para que se asusten y se vayan de la casa. Y te puedes asustar, te puedes meter en el fregaplatos, te puedes meter en el reloj, te puedes meter en cualquier cosa. Y cada cosa tiene una animación distinta. Ah, que esa es donde está la gracia, ¿no? En la salsa del juego es en eso, ¿no? Eso es lo bueno. Esto es una puta mierda y lo sabes tú igual que yo, como un piano. No. Esto es una maravilla de juego. Esto es una pasada. Sí. ¿Qué te parece, Lazarín? Este es juego de Bruno también. Vamos, ya, estoy seguro de que le flipa. Es una puta mierda, ¿no? Sí, o sea, es que... ¿Qué te parece, Lázaro? Venga, ahí, sacamanteca, apóyame. Vamos al linchamiento, ahí, venga. No, a mí esto me parece un poco mierder. Vaya basura de juego, tío. Es una pasada de juego, Lázaro. Eres un punky que lo mata un mafioso y luego vas a la casa del mafioso y tienes que putearlo. Mareo de juego, ¿no? Provocando poltergeist para que se asusten y se vayan de la casa. Y te puedes meter en el fregaplatos, te puedes meter en el reloj, te puedes meter en cualquier cosa. Y cada cosa tiene una animación distinta. Ah, que esa es donde está la gracia, ¿no? En la salsa del juego es en eso, ¿no? Eso es lo bueno. Esto es una puta mierda y lo sabes tú igual que yo, como un piano. No. Esto es una maravilla de juego. Esto es una pasada. Sí. ¿Qué te parece, Lazarín? Este es juego de Bruno también. Vamos, ya, estoy seguro de que le flipa. Es una puta mierda, ¿no? Sí, o sea, es que... ¿Qué te parece, Lázaro? Venga, ahí, sacamanteca, apóyame. Vamos al linchamiento, ahí, venga. A mí esto me parece un poco mierder. En mi caso, el Fallout 3 se quedó en el puesto 11 de este top, por eso no lo he metido. Pero sí. ¿Cómo? Yo te mando una cosa y tú tiras, ¿no? Tú tienes 15 y luego haces una selección, ¿no? Tengo los buenos, esto lo descarto. Es una cosa, tío. Hice 10, pero el 11 era el Fallout 3 y ya tenía, porque claro, hay juegos... ¿Y el 12? No, era el 12, tengo curiosidad. No lo sé, eso ya no llegué. O sea, te quedaste en 11. Vale, exactamente. Vale. Muy bien. Pero porque no sabía muy bien distinguir entre las horas, hay veces que no lo tienes claro, ¿no? Pero mira, una cosa, un breve inciso, súper breve, una cosa muy curiosa que me pasa... mi favorito de la saga es el 3 porque es el primero que jugué y me volví absolutamente loco con las posibilidades, ¿no? Y con todas las decisiones que puedes ir tomando, la libertad que tienes y demás. Aunque de gráficos no era impresionante, a mí la estética me enamoró, la verdad, me mola mucho. De hecho, me gustan los Fallout, me parecen muy bonitos, no sé por qué, que sé que son... ¿Cómo? Fallout, pero no lo sé, tío, a mí me... como que me cuadra. Tío, mira que los Fallout, que están bien y tal, a mí me gusta y tal, pero que son bonitos. Es que la palabra bonito no es que está mal de la cabeza. Como tío, todo esto es apocalíptico, todo, o sea, a mí me pega que todo sea tan sucete, tan... No sé, a mí me gusta. Y una cosa curiosa es que el Fallout 3 me lo he pasado varias veces, pero nunca me paso la última misión y es porque me da pena terminarlo. Nunca lo he terminado. Y es un juego que me flipa, ¿eh? O sea, pero que es de mis favoritos. Pero como sé cómo termina. Yo te lo digo porque desde el cariño necesitas ayuda. Sigo. Ah, bueno, que ya se acaba. ¡Oh, adiós! No, sigo. Vamos. El quinto. Mira cómo se remueve aquí como si estuviese sentado encima del router. Sigue. ¿Pero esto qué es? Es lo que le gusta a él, el calorcito. Quema.
el calorcito del router. Macho, madre mía. Bueno. Yo no, estoy contento solo... porque no vas a dormir. Conociéndote, estás súper intranquilo ya. Como no ha metido tres, estás jodido. Estás más jodido que yo. Así que yo estoy contento. Estás disimulando y tal, pero luego estás por la noche. Estoy metido a cinco. Ya tengo que matar a tres más. Tengo... Este chiste del otro. Este mismo es una mierda, pero voy con él. No tengo otra cosa. A ver. Las tarjetas del stand-up. Madre mía. Tío. Es que es lamentable. Pues yo es que solo he jugado al primero. Porque lo jugué. Porque las versiones en consola no me convencían. Lo jugué en PC y me pareció una pasada absoluta. Uh-huh. El 2 me puse con él en Wii U, pero los Yagis no podía jugar con eso. Joder. Y ese le tengo pendiente. Y este, pues, pero no, si luego te pones a jugar a juegos esos de mierda que juegas tú con una estética asquerosa y eso, ¿con eso no vomitas, tío? ¿En serio? No, vale. Sí, es que hay que distinguir entre estética y llagazos como tenía este en Wii U. Ya, pero es que tú te tragas es estética y mierda 2D pixel art en feo, en malo, en asqueroso. Bueno, da igual, sí, es que está medio loco. ¿Qué te estás inventando? Ya, no sé ya ni está para aquí. Qué me voy a inventar que juega no sé qué, que juego 2D, que este juego yo. Joder, sí, macho, ¿cómo se llamaba así? El Procession to Calvary, se refiere. Joder, ese y el del otro día, el tío que se estaba cagando y meando encima, tío, eso. Que ¡ah! Que ese, tu favorito. Todas esas Ay, cosas, Control, sí. pon el vídeo del tío meando otra vez para fastidiarle, por favor. Qué asco, chaval, madre mía. En fin, ¿qué estaba diciendo? Ah, que los yagis, que le molestan los yagis, tío. Madre mía. No, luego cuando te salpica la sangre en los ojos... ¿Por qué no jugué? Es que no escucha. Eres una cotorra, la cotorra humana, cotorramán. Mira, otro superhéroe para el top, ya lo puedes meter. Claro, no, eso, bueno, es, vale, eso es la caña. Pero sí, yo recomiendo que a quien le atraiga la versión de móvil, que se lo pille en un PC, porque bueno, esto lo mueve una tostadora de los 90 y encima está, o sea, está a 4 euros o así, o sea que en fin, si te mola el móvil te va a gustar mucho más jugarlo con mando. Claro, más, sí. Más disfrutable. Una cosa disfrutable de la otra. Muy bien. Es otro mundo. ¿Eh? La historia, efectivamente. Es un salto de calidad brutal. Qué asco. ¿Más cosas, Martínez? No, ya está ahí. Luego, no sé qué más. No, di cualquier cosa. O sea, no me dejes con un... Invéntatelo. No me dejes con un nivel basura. He hecho cosas como volverme a jugar el primer Siphon Filter. Que lo tenía ahí del... No sé qué es, pero déjalo. Y dije un día, va, me lo voy a jugar, porque tengo un buen recuerdo y no debía hacerlo porque... Correcto. Muy mal. Vamos. Básicamente somos un puto desastre del resto. Pero ojo, así. Cuidado, aquí el Galleta, como quiere también su medallita, quiere quedar bien y ser muy simpático, hizo lo mismo, incluso nos con códigos de color. Bueno, hombre, de colores, negritas, cursivas de vez en cuando quiero dar un poquito de espectáculo. A mí me da un asco. ¿Eso qué te parece, Lázaro? Espectáculo, ¿eh? ¿Te parece, Lázaro? Ataca, dale. Ya está. Es que encima le hablo, es como si el Torete fuese Jesucristo. Lázaro, levántate, tío. Anda con él, eso siempre dice, anda con él. Qué asco, tío. A ver, yo me he sentido hasta en deuda con los colores. Yo he tenido que meter ahí un par de colorinchis en mi... Te dejan en el pueblecito y tú te puedes mover por las localizaciones que quieras, el monasterio es enorme y eso me ha gustado un montón, que aunque tú tengas un punto al que ir, no es de estos juegos narrativos que al final te sientes como si precisamente estuvieras leyendo un libro, para nada. O sea, es una narrativa de construida muy interesante. Narrativa de construida, eso que es una sopa de letras, ¿no? Le he dicho queriendo. O sea, mientras lo decía, estaba mirando la pantallita de Sergio. La cara que ponía. Madre, está removiéndose como un grabado de esto. Y después, un poco a modo Remember, porque este juego me lo pasé hace unos años, pero está jugando a Stacking. Ah, creía que debes meter porque te ha salido de la punta de la polla. Stacking Hash. ¿Esto qué es? Un juego de... ¿Galleta? Pues, ¿esta mierda qué es? Un juego que salió en 360 cuando pero en el año salir... Pero en el año, sí, joder, me ha quitado la gracia. Pues esto era una auténtica basura. Además luego te persigue aquí el amigo. Una especie joder. De Frankenstein con motosierra que estaba totalmente... ¡Qué ridículo! Si lo pensáis, es absolutamente ridículo. ¡Frankenstein con motosierra! O sea que se sube a caballo de los lobos casi, tío. Era bastante. Los lobos que son era muy cocodrilos ahí como. ¡Ay, qué asco! Este tío, juego, vosotros que lo veis con más perspectiva, ya salió feo, ¿verdad? O sea, porque yo me acuerdo. Sí, a ver. Perspectiva ni pollas. Esto era más feo. Yo defiendo una cosa. Los interiores, cuando entrabas sobre todo la primera vez en el castillo,
era bastante. La belleza, es que la belleza está en el interior, tío. Ya sabes. No me extraña. Pero este juego, sobre todo el inicio, era muy malo. Con los motoristas este es, y este lo es el de, la, el de los esqueletos en moto, ¿no? Correcto, sí. Es lo mejor del mundo, tío. Juego más esperado del año para mí. Seguido de, ya que estamos, de Resident Evil 4 Remake. Y ya está, voy sobre seguro. Aquí yo no, en mayo me voy a coger una excedencia del programa, ¿eh? Si te voy a dar, madre mía. Te vas a la joder, yo me he estado tragando, me he estado tragando tu mierda. ¿Pero qué te estás tragando? A ver, dime un solo juego que mencione yo en todos los programas como haces tú, que lo metes ahí como... No, a ver, no, no, no hace eso. Mete dos, mete Zelda y Metroid. Eso no es cierto, lo sabéis, pero bueno, da igual. No es cierto, no es cierto, que va. Que sé que ahí os va a doler porque alguien lo ha nombrado en su top 10, pero yo jugué hace poco y se me ha caído el mito. Ghost and Goblin. Ghost and Goblin se me ha caído. Madre mía. Lo siento, pero ay, mira, mía, jugué. Me pone el hijo de la grandísima puta que me pone Buscaminas. Claro, el Buscaminas ha envejecido mucho mejor. Claro que sí. Eso sí me gusta, tío, es que lo dice convencido, tío. Es que no me lo puedo creer, tío. Sí. Cosa... Madre mía, tío. Es que no tengo estómago todavía. Tengo que hacerme un poco más para ver que Carlos me cuente su mierda. Entonces, ¿a qué se está jugando últimamente, Brunín? Yo, sí, una mezcla un poco ecléctica. Yo voy siempre con retraso. Los juegos también. Pues quizá, cuela, Madre mía. En fin. Qué horror. Y para terminar, vamos. En la cumbre de la cochambre, en la cumbre de la auténtica mierda que más puedo odiar, Parapa de Rapper. No puedo faltar. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué puto asco! ¡Qué pedazo de cabrón! ¡Asco de puto bicho! ¡Asco madre de estética! Mía, ¡asco de música! ¡Asco de todo! ¡Mira, mira, 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 mira el vídeo! ¡Esto es asqueroso! ¡No os puede gustar esto! ¡Mira, mira, 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 mira! La cara de Van, no sé dibujar, y como no sé dibujar, pongo un gato con mocos ahí, con tus animaciones, tal, igual. Y luego le pongo así un personaje como que mola, que soy rapero, que estoy en la moda y tal. Esto es una, esto es una, es un bochorno. Esto es una auténtica mierda. ¡Qué pedazo de cabrón! Yo, y, lo, y, me, y morir, yo no me bajo del barco. Esto no, es, no, no, y sí, de los ya personajes lo más asquerosos y más sobrevalorados, mira el cebolla, el hombre de cebolla. Es asqueroso, tío. Asqueroso, tío. Mira, las ondas de olor, de cómo sale ahí. Repugnante. Kick, repugnante punch, y asqueroso. It's all in the mind. Y claro, salvando el tema este de que de la versión de PC ha dado algún problema. Y... Algún problema, yo he leído que es injugable, ¿no? Sí, ha salido, problema, que salió en un estado calamitoso que no tenía que haber salido así. Casi pero listo, que... casi listo protocol se llama en PC. Qué gracioso, ¿eh? El cookie. Qué gracioso. Mírale, ahí está. La tenía preparada. Hombre, ya me imagino, si no da, no da más de sí. Pero bueno, bien. Ojo, cuidado. Esto, ¿no? Es Def Jam Icon. Hola, qué bueno. Esto es un juego de lucha que no es ni juego, ni lucha, ni hostias. Esto no le importa a nadie. El de rapero, ¿no? El juego de los rapero. Los dos primeros Def Jam son los mejores juegos de wrestling que se han hecho jamás en consola. No le importa, o sea, a nadie. Def Jam Fight for New York y Def Jam Vendetta son la hostia de jugables. Es una auténtica maravilla que hizo Yuke. Son tan sumamente... nicho, por no decir otra cosa, que si los nombres no los has dicho bien, no te vamos a corregir porque es que no sabemos ni a quién le importa, pero a quién ha jugado. No te preocupes que los he dicho bien, los tengo en el corazón. En España no ha jugado ni Clifford a esto, nadie. Ya, bueno, ¿y qué? Pero el juego es bueno. O sea, te ya, lo digo ya, yo, que bueno. Llevo toda la vida analizando juegos de lucha y jugando todos los juegos de lucha que hay. Pero yo te lo digo y para los Def Jam son si se te la ha polla. No le importa a nadie. Nadie. Pues como el Slim G ese que hablas tú, cabrón. Es un tostón que no hay quien se lo juegue eso. Y hasta aquí la historia. ¿Qué os parece? Muy bien, muy bien. Muy interesante, tío. Muy bien, Lazarín. Muchas gracias. Sobresaliente te daría y todo. En fin. Toma. Muy bien. ¿De qué se ríe aquí? ¿De qué se ríe el puto cuenta? Poniendo notas a los tops ya el paso siguiente. Pues yo hago lo que, no sé, lo que salen las pelotas. A ver, bien. ¿Qué te voy a decir, Galleta? ¿Tú o yo? A mí me da igual, ¿eh? Lo que tú quieras. Te dejo elegir. Me da lo mismo. Te dejo elegir, Galleta. Pues venga, yo ahora. Y así me lo quito de encima. Vale. Joder, como si fuera ahí... El sufrimiento. A ver. No, pero como quieras, ¿eh? O sea, no, dale, si, venga, Yayita. Si lo te están animando aquí... Yo sé que lo mismo tiene muchas ganas, pero... Vale. No, ha dejado el pabellón muy alto, ¿eh? No, vamos, total. Como nunca decepcionas, solamente digo. El mío es más... El mío, a ver, hay muchas cosas... Desorienta, pero no decepciona. Hay muchas cosas de Nintendo en el mío y he cogido muchas cosas famosas.
he no cogido muchas cosas. O sea, yo creo que la mayoría de la gente los conocerá un poco. O sea, que eso ya está por ver. A ver. El primero, yo no creo que sea Trumpate, ¿vale? Ya vosotros me decís, pero yo creo que Trumpate. Está bien. Trumpate, está mal pronunciado. ¿Trumpate? Vale. Trumpate. Te cuentas que el top de Bruno podría haber elegido a su abuelo. ¡Soy tu abuelo! ¿Tienes sitio en tu casa? Es una casa grande, pero me voy para allá, Con que me des unos 200 euros para comprarme en marca y carajillo, me voy para allá a vivir contigo, tío. Me está diciendo que está por ahí de cena con colegas y que le jode de no... Cena, ¿no? Le jode no haber visto esto. Vamos a ver si lo perdí. Sí. Está, uy, le veo. Yo dicho que me lo imagino muy jodido. Pero no, hombre, jodido en el suelo, me lo imagino. Jodido físicamente, sí, seguramente. Que le he dicho que se lo vea en Twitch con el chat al lado, porque si no va a perder gracia. ¿Que cómo estamos, Aureal? Que no para de hablar, necrofila. Ya no me había dado cuenta la camiseta, tío. Bien, hombre. No lo había visto tampoco. Yo tampoco. Qué cabrón. De Fila, es de una marca muy, muy popular, Fila. Se está metiendo en su papel ya directamente. Sí, es tremendo. Me he quedado un poco asustado. Yo creo que Aureal no sabe dónde vivo, lo cual me congrato. Hostia, ¿está viviendo Red Bull? ¿Eso es Red Bull? Sí. Red Bull de marca. El último que voy a comprar este año, que vale 1,50. Se lo pueden meter por donde... Esto lo hemos comentado ya, pero un día en Mercadona fui a comprar la bebida energética, nos íbamos a una casa rural con colegas, y fui a comprar latas y veo a mis dos colegas descojonarse y claro, señalan y dicen, es que es más barata que el agua mineral lo que estás comprando. O sea, tú imagínate la mierda. Claro. O sea, era el detritus de la fábrica, de lo que sea, que lo meten en las latas y ya está. He dado por supuesto que tenías el maniquí antes de las VR y lo usas para eso. O sea, no, lo compré. ¿Te lo has comprado? Claro, es que a ver, costaba el A ver, madre, pero ¿cómo voy a...? Yo no lo uso peluca, ¿para qué coño iba a tener yo eso? Y yo qué sé, lo tío, que, porque tienes muchas cosas, Bruno, eres un tío muy raro, tío, que, no sé. Lo que pasa es que cuando se las compré a Marsal, las iba a traer de Barcelona, dije, joder, yo no tengo soporte para poner esto, ¿dónde coño lo pongo? Entonces vi 40, 50 pavos, porque ahora ya habían pasado años, ya es como los mandos de Move, que ahora te piden 130 pavos por ellos. Digo, ¿y dónde coño? Dije, coño, pues ya está. Como Lex Luthor, un maniquí de peluca, ¿sabes cuánto me cuesta? O sea, que me parece bien, pero que lo dices como si tuviera obligatoriamente que estar ahí en un soporte. Que si lo... Ojo, Bruno, a lo mejor no... Creo que si lo dejas encima de una mesa no pasa nada, ¿eh? A ver, me pueden pasar varias cosas. Una, que se vayan al suelo. Dos, que vivo en 36 metros cuadrados. Yo tengo que magnificar el espacio. Es que parece el vídeo este de... La tómbola Antojitos, te falta, o sea, el gancho ese para coger ahí. Te ha tocado aquí el peluchito. Es que son 36 metros cuadrados de casa, esto es una casa, es un submarino. Porque al fin y al cabo de las ratas tampoco que se explota. El tercero podría ser una rata, ¿no? El protagonista. Es que a mí eso me da miedo porque ya pasó con el Castlevania. Es verdad. Los este y tal, que era una puta basura. Mira que me gustó el primero. Y el Lord segundo... de Shadow U2, ¿no? Sí. No. Hombre, o sea, yo creo que... Te rechazo. Creo que a Sobo le va a comprar a alguien en breve y va a hacer un triple A, la verdad. Tiene toda la pinta, ¿no? Sí. Que le compre quien ya sabemos. Y ya sabemos quién, además. Hombre, pues digo yo, ¿no? O sea, no hay mucho después de Flight Simulator sería lo suyo, la verdad. Pero bueno, vete tú a saber. En este caso, es un poco una concesión el último lugar que he puesto, pero lo tengo que explicar. Primero, lógicamente la saga Zelda ha salido poco, pues tenía que aparecer un poquito más. Y en este caso he metido a la espada maestra de The Legend of Zelda. Me parece que tiene la entidad suficiente como para ser un personaje secundario. Y lo digo de verdad, digo totalmente en serio. O sea, espada, es un cabrón. Pero ¿cómo eres tan sinvergüenza? Que ahora que hablamos de este juego, la primera vez que fuimos a Japón, Bruno y yo, que fuimos a un Tokyo Game Show, Bruno se compró un muñequete así, un peluche de un monete de estos, que el de la sirena. Y no sé si fue con eso o con unos guantes de Hulk o algo así también, que le sonó en el control de equipaje del aeropuerto y le miraron muy mal. Pues lógicamente la sirena ya hacía así. Pero bueno, en fin. La fase es que Bruno también te la... A Bruno no le pasan cosas. Nunca, efectivamente. Claro, porque es que cada matriosca que tú te encuentras tiene una habilidad.
Claro, entonces tú te metes dentro y a lo mejor la habilidad es tirarse un pedo. Y entonces cuando te tiras un pedo, el policía que está en la puerta se va a vomitar al cuarto de baño y ya puedes pasar por la puerta. Yo tengo varios colegas que su habilidad es esa, ¿eh? Claro. Pero he jugado en Switch, que es la versión que estáis viendo. Joder. Y se juega fantásticamente bien. ¿Qué pasa? Nada, estás en plan fakir, ¿no? O sea, estás como autoinfligiéndote. No, pero ¿qué tiene malo? Mira, el rollo es, yo me meto en el metro para ir a currar, y cuando vuelvo de curro me meto en el metro otra vez, comparto la conexión del iPhone y puedo jugar online con Overwatch 2 en Switch. Eso, van bien, o sea, eso van es, un, bien es ya, una maravilla. ¿Van bien ya las colas o no entras hasta que ya llegas al trabajo? Yo de colas no entiendo mucho tampoco. Este es el Vampire Survivor, no sé si lo conocéis. No, pero me interesa un poco. Es como un bullet hell, pero invertido, porque en vez de... ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Se está inventando. Es un nuevo género que me acabo de inventar. Madre mía. No, coño, los bullet hell, los enemigos son los que emiten un montón de, ¿no?, de balas y tal, que tienes que esquivar, o a los propios enemigos. En este caso eres tú, no ahora en la escena que estamos viendo, porque es el... Ah, porque la escena es una auténtica escoria. Es el minuto 2 de la partida, pero conforme vas matando enemigos, pues te vas creando la build, vas sumándole armas, sumándole pasivas y demás. Y lo chulo del juego... ¿Cómo mola? Porque he dicho, esto es el principio y lo siguiente es como, bueno... Tampoco es. No, sí, hombre, estás viendo más proyectiles, más historias. Pero bueno, la cuestión es eso, que es un juego. Esto es un Smash TV de toda la vida, ¿no? O lo estoy flipando yo. Es menos TV esto. No, sí, a ver. Y además es un juego hecho por una sola persona. Se nota, lo de la sola persona. No llega a persona, ¿eh? Los personajes no tienen más de 2 sprites y tal. Está al 90% de personas. Eso era como sí. Tus tops, eran reversibles, da lo mismo. Hablaban de uno de otro y estaba exactamente igual. No, estaba igual, correcto. Pero sí me lo vi en directo, sí. ¿Tú, Martínez, picaste en directo o no? En diferido, pero a las 6 de la mañana. Que ha sido cuando me he despertado. Casi falso directo. Y encima ha sido tan gilipollas que me he zampado el speech de Judge, de Christopher Judge, enterito. Sigue todavía. vaya 2 añitos. Y es que llevan 2 años en año en blanco. O sea, sí. Año 7 en blanco. Pero bueno, en fin, ¿más cosas o no? Ah, que le he pillado ahí bebiendo su mierda de higos. Nada, ¿no? Mierda de higos. Muy bien. Triple A, pues imaginaos. A mí, ese concepto me da mucho asco. O sea, a mí, págamelo, dame la opción de pagarlo y olvídate del ¿cómo se llama? El paywall y todas estas mierdas, tío. Sí. Adiós, os han llamado. Sí, a mí, voy ahora mismo. ¿Has saltado el horno? Yo y mis gatos. A ver, mejor diseño visual, Elden Ring. Ahí está. Espera. Y se va. Crack. Me encanta. Crack. Como no tengo nada que decir. La suelto aquí en mitad y que se maten. A ver. Uncharted 4. ¡Ala, tío! Sí, señor. Se le da la pelota. Sí, yo soy súper fan de esta saga. Y este tiene unas partes más coñazo. Madre mía. Esto hay que decirlo. Las partes del desierto con el puto Jeep, para arriba, para abajo. Me queda atascado. No, hay que dar la vuelta. Te das la vuelta a todo el escenario, Chuli. ¡Ay, no! Vamos a dar otra vez la vuelta. Madre mía. Se tira la pelota. Madre mía. Se la ha ido. No sé, algo ha pasado ahí. Que Castlevania, a ver, te digo, a mí Castlevania, bueno, esta gente lo critica. A ver, Castlevania es una mierda 64, hay que ser claro, pero... ¿Se puede decir? Me la acabé y el segundo también, o sea, me acabé los dos. Y había mecánicas, como la fase esa a la que no podías saltar, ¿te acuerdas? O sea, era buenísima, coño, que si saltase... ¿Qué te vamos a comer, Bruno? A ver, no voy a decir la frase... Para que no censuren esto. Pero me lo vais a comer por abajo. A ver. O sea. Os digo una cosa. Como tantos otros. ¿Sí? Cuando os queráis subir a mi barco, no va a haber sitio. O sea, empujón y hombre al agua. O sea, lo digo no ya. No te preocupes. Yo tú... anoto, ¿eh? Anota. Marcos, tú ve tranquilo. No, Sergio, ni de coña. O sea, Carlos, ya veremos. Pero, hombre. O sea, no. Que lo que he hecho ha sido un poco... A ver, la única trampa que he hecho aquí
es un poco agrupate. Cuidado, que antes no era trampa, ahora ya está admitiendo que es trampa. No. Agárrate los machos. Que sería la tercera trampa. Agárrate los machos. No, que va. Este, pero la trampa es porque es agrupate, porque sí, tenía que meter... Son tres, agrupate. ¿Vale? Es un agrupate. Tres. O sea, ya empezamos con el top 1, son tres. Arrancamos bien la trampa. Sí. Son tres. Arrancamos bien la trampa. Venga, a ver, dale. No sé si voy a poder poner los vídeos de todos porque no sé igual, si voy a poder. Da igual. Pero bueno. Sí. Y son directamente la nave, no cualquiera, sino la de Samurai Goro, la Fire Stingray del F-Zero original. ¡Qué hijo de puta eres! Buenas noches, gente.